esferas reconstructivas, huecas y sólidas. Vea el catálogo, páginas 24 y 25. Todos los ataches de cualquier tipo y marca con el tiempo pueden perder la retención. Cuando se desgasta un atache de esfera, siempre se logra recuperar la retención. Cuando el desgaste es mínimo, existen cofias elásticas, código DR8, con la dimensión retentiva interna más estrecha. Cuando la esfera está muy desgastada, es posible reconstruirla y reconducirla a su medida original, cementando sobre la esfera desgastada una esfera hueca reconstructiva de titanio y revestida con tin. Pruebe la esfera hueca insertada en el utensilio de plástico. Si no entra, reduzca el perímetro de la esfera desgastada. Tenga cuidado para no reducir demasiado la esfera. En el cuello que une la esfera con la base se encuentra la zona retentiva. Lime con cuidado. Si hace falta, lime despacio y pruebe varias veces hasta conseguir el tamaño justo, sin reducir demasiado el muñón. El utensilio metálico con la punta plana se convierte en una espátula apta para llenar con la pasta la esfera hueca. Esfera reconstruida. En el catálogo hay informaciones sobre cómo fijar las esferas con diferentes metodologías. Algunos casos. Con una fresa reduzca el perímetro de la esfera desgastada. Inserte la esfera hueca en su posición dentro de la cofia. Una vez que ha rellenado las esferas con el cemento, inserte la prótesis en la boca. Cuando el cemento se haya fraguado, saque la prótesis y limpie el exceso. Esferas reconstruidas en la posición exacta. Segundo caso. Esfera sólida reconstruida multiuso. Titanium más revestimiento tin, más de 1600 wickers. Para restablecer todos los ataches de forma hueca. Esfera sólida, medida única, microdiámetro 1,8 milímetros. El vástago seccionado de la esfera funciona como un muelle. Cuando entra en el anillo del atache, se restringe. Una vez que ha entrado, se ensancha. Una vez cementado, no podrá salir más. Hay que perforar con una fresa la prótesis removible de resina en coincidencia con el atache y fijar en esa posición una cofia retentiva o T-cap micro. Algunos casos. Segundo caso.